God, why did you do this? Why'd you make this happen? Why don't you answer me? I just don't see. Does God ever answer why? Does he hear our cries? Does God ever answer why? I've never seen it with my own eyes. So they say, his thoughts are not our thoughts, his ways are not our ways. God, why, God, why, God, why? Reencontrando la fe. His thoughts are not our thoughts, his ways are not our ways. God, why, God, why, God, why? What's wrong with my plan? I wanna go my way. Why don't you let me? I just don't see. Does God ever answer why? Does he hear our cries? Hijo, ¿estás bien aquí? Hace algo de frío. ¿No quieres entrar? Sonny, ¿estás bien? 6 meses. ¿Quieres rendirte? ¿Quieres volver ahí? Sonny, ¿qué quieres hacer? Vamos al octavo round, Bobby, y es justo lo que pensamos. Al campeón ya le pesa la edad, y Chuck Canchola está en mejor condición. No, tienes razón. Lo dijimos en el primer round cuando salió. El campeón no está en su condición habitual. Y este cuadrilátero no lo puede ocultar. Ya se le ve la edad y no había peleado en 2 años. ¿Cómo pasó esto? Bueno, ha hecho mucho dinero, Bob. Pero esta noche pareciera que solo vino a recoger su pago. Por última vez. Y no, ni siquiera creo que haya venido aún. La única oportunidad que tuvo de ganar fue al principio. Ya es el octavo. No, creo que podemos decir que ese barco ya zarpó. Sonny, si es que todo es un barco, el Titanic ya va directo hacia el iceberg. Es decir, Chuy Conchola, el campeón está muerto en vida. Eso fue algo patético. Y Conchola también se alentó. Creo que no ha dado ni un golpe en este round. Con mayor razón es peor para el campeón. Chuy puede simplemente alejarse y llegar hasta la victoria. Chuy le lleva muchos puntos. En realidad no importa que aún no le haya pegado en este round. Qué bueno que dijiste en este round, porque los primeros 7 causaron estragos. ¿Ya ves lo que digo? Conchola está alentándose aún más. Mira, ya ni siquiera está lanzando golpes. Solo está bailando. ¿Cómo le llamas, Bobby? ¿Es merengue? Ya no tengo idea, no lo sé. O tal vez sea reggaetón. Sea lo que sea, continúa arrojando insultos al campeón. Las palabras no van a noquear a Sonny Bundo. Eso recuerdo. El campeón podría ganar y puede acertar con esa derecha que lo hizo famoso. Ahora Conchola está provocando al campeón. ¡Ya, campeón, ya! ¡Pégale! Ahí está Bobby, el clásico de Sonny Boom. Es la derecha de la que estabas hablando. ¡Esta fiesta ha terminado! ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡No! Eso fue algo despiadado. Pero ahora, Conchola ya no se mueve. ¡Traigan a un doctor! Santo cielo, es verdad. Yo creo que esta vez se excedió. Sí, no tengo idea de por qué lo hizo. El referee Bill Madison estaba ahí para parar la pelea. Y Sonny lo siguió golpeando. Fue algo brutal. Será mejor que vayamos al ring para verlo mejor. No lo sé, Remo. Solo no lo sé. ¿Qué quieres decir con eso? Tú me dijiste que continuara. Yo no te dije que lo mataras.
¿Crees que haya muerto? No dije eso, pero... Está muerto, lo siento. ¿Qué? No te bañes, vístete. Tenemos que sacarte de aquí. Está muerto. Boom contra Conchola. Asesino, expulsen a Boom. Homicida, expulsen a Boom. Asesino, descanse en paz. Asesino, recuerden a Chuy. Comisión de Boxeo de Florida, Tallahassee. Tenemos su declaración escrita, señor Boom. ¿Algo más que quiera decir? No, señor. Señor Borges, ¿algo que quiera agregar? Dije lo que debía decir. Así no fue como le enseñé. ¿Por qué dices eso? Caballeros, aún estamos en sesión. Lo siento. Quiero que sepa que aún no tenemos noticias de la familia Conchola. Comisionado. Señor Moon, quisiera evitarle aún más dolor por esta terrible tragedia. Como decía, basado en las pruebas de los testigos, incluyendo a su entrenador, el señor Burgess, el panel votó de forma unánime para revocar para siempre su licencia para boxear en el estado de Florida. También haremos esa recomendación para nuestra organización nacional. ¿Tiene algún otro comentario? Se levanta la sesión. Se suspende la licencia de boxeo para Rimo Boom. Grúa. Oigan, esperen, ¿qué está pasando? Aviso de embargo. Se mantiene la expulsión de Moon en todo Estados Unidos. Why you wanna throw stones at me? Why you wanna throw stones? Oye, ¿a dónde vas? Why you gotta throw anything? Aviso de ejecución hipotecaria. ¿Qué estás haciendo? Tienes 20 días. ¿Qué es? I must you pick up stones. ¿Qué es esto? Just go. Boom pierde pelea a mi canal. La familia Conchola podría quedarse. I heard you calling my name again. With accusations so deep. Pelting. ¿Qué es esto? Gonna sow a tree. Why must you pick up stones? Aviso de desalojo. Drop them and just go. Disculpe, señor, su tarjeta fue declinada. ¡Asesino! ¡Dale, dale! ¡Le diste en el pecho! ¡No puede ser! Just go.
casualidades. Close your eyes in a warm, safe bed. Thank God for some relief. Why must you pick up stones? Drop them and just go home. Hijo. Hijo, ¿estás bien? Hace algo de frío. ¿No quieres entrar? No estoy molestando a nadie. No. Solo pregunto cómo estás. No te ves muy bien. No estoy muy bien, hombre. No lo estoy desde hace mucho tiempo. ¿Tienes hambre? ¿Podemos entrar? No. Parece que sí. ¿Cuál es el truco, eh? No hay truco, hijo. Me llamo Sonny, no hijo. Yo sé quién eres. ¿Sabes quién soy? Y aún así me hablas a mí. Sonny Boone. Tu nombre real es Rimo. Significa guerrero. Es mentira. ¿No crees que eres un guerrero? Eso me trajo aquí, seguro. Solo estás aquí por ahora. Vamos. Vamos adentro para que no estés aquí. Pero la tendrás. Eso es obvio porque a todos les da hambre. Bueno, ¿y una taza de café? Seguro te ayudaría una taza de café. ¿Tienes espacio para una taza de café? Espacio sí. Dinero no. No te preocupes. Vamos adentro. Seguro que sabes quién soy y lo que hice. Es otro día, hijo. Sonny. Está atrás, tiene descanso. Ganas mucho dinero regalando café, ¿no? El dinero no es lo único que importa. Tú debes ser el dueño. No. Yo solo estoy de paso, como el resto. Soy mal aquí. Mal aquí. ¿Te gusta el box o algo así? ¿Cómo me conoces? Conozco a todos mis clientes. Lo leíste en el periódico, ¿no? Leo el periódico. Pero no creo todo lo que leo. ¿Y tú? Yo dejé de leerlo hace mucho tiempo. No trae nada bueno. ¿Qué más dejaste de hacer hace mucho tiempo? Mira. Dices que sabes quién soy y lo que hice. ¿Por qué eres amable conmigo? ¿Por qué me estás hablando? ¿Es una anécdota para tus amigos? ¿Quieres contarles que conociste a Sonny Boom o que estuvo aquí? ¿Es lo que buscas?
Oye, Paul, dale a Rimo un número 3. ¿Te gustan los huevos con tocino? Mira, el café gratis es una cosa, pero estás regalando la comida de otros. No está bien. Siéntate, hijo. No te preocupes por el dinero. Estoy maldito. No. No sabes dónde he estado. Y no sabes lo que viví. ¿Por qué no me cuentas? Dime lo mal que la pasaste. La pasé. La paso. Está peor cada día. Dime. Con eso pagarás por la comida. Mientras alguien pague. ¿Me conoces? Era boxeador. ¿Doble campeón? Estaba en la cima. Lo tenía todo. Pude haber sido un millonario, pero Dios no dejó que pasara. ¿Dios? ¿Cómo afectaría en esto? Sí, Dios. Si es que existe. Sé que dejó entrar al diablo ese día al cuadrilátero. ¿Estás hablando de Chuy Conchola? ¿Crees que ese joven fue enviado por el diablo? El diablo. Dios. No hay diferencia. Espera. ¿Quieres oír mi historia o no? Perdóname. Continúa. Bueno, tal vez sí fue Dios, porque dejó que pasara. Todo estaba yendo bien. Sé que iba perdiendo. Me habría retirado con el dinero que me iban a pagar. Tenía que provocarme, sacando su barbilla de esa forma. Por eso le pegué. Y seguí pegándole. Debía parar. Murió. ¿Y crees que Dios te hizo esto a ti? He ido al templo varias veces. Incluso he rezado. Qué bien me ha traído. Pero dices que Dios te hizo algo a ti. ¿No crees que morir sería peor de lo que te pasó? No. Héctor debe estar mejor. ¿No es lo que creen? Creo que estás confundido. Tú piensas que hay un lugar mejor, pero ¿crees que Dios ya te abandonó? ¿Crees que Dios planeó todo esto para dañarte? ¿Sabes qué creo? No. ¿Sabes lo que sé? No existe Dios. Solamente estamos vagando por el universo. Buenas circunstancias para unos, maldiciones para otros. Solo menciono a Dios para que lo entiendas. ¿Lo entienda? ¿Que entienda todo? Sí, totalmente. Aún me confunde cómo es que crees que estar muerto es mejor. Claro que lo es. Héctor quedó como un héroe. Su familia se enriqueció y soy el villano. Les dieron su pago, tal vez el mío, yo no lo tuve. ¿Todo es por dinero? Sí. Sí lo es. ¿Qué no es así como nos medimos? ¿No quieres decir que así es como el mundo quieres que te mida? Es lo mismo. A Dios no le importa tu dinero. Finalmente tienes razón en algo. Necesitas dinero para triunfar en el mundo. En este mundo, sí. A Dios le preocupa tu eternidad. Y eso no es algo terrenal. Tu enemigo usa cosas de aquí para distraerte.
La barbilla salida de Héctor fue lo que me distrajo. Disculpa. ¿Cómo estás, Michael? ¿Va todo bien? Como siempre. Me alegra que vinieras. Me gusta saber de ti. Lo agradezco. Perdona por eso. Solo quería saludar a un viejo amigo. ¿Quién era? Un excelente cliente. Solía ser bombero hasta que se lastimó al salvar a una niña. Ya mejoró. ¿Es de mi incumbencia? Es un cliente frecuente, es todo. ¿Le cobras o no? Todos tienen hambre de vez en cuando. Seguro le contaste sobre mí. ¿Eso te da importancia? Cada historia tiene su importancia. Sí. Pero ¿cuántas celebridades metes a este lugar? ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser famoso? Sí, bueno, soy infame ahora. A la gente le gusta hablar sobre mí. Patearme. Como dije, los hace sentirse importantes. Pues yo soy importante para quienes me conocen. Debo irme. ¿En serio? Sí. ¿A dónde vas? No lo sé, aquí, allá. Tranquilo. No me preocupo, solo me importa. Me gustaría que fueras un cliente frecuente. Sí. Porque ganaste mucho dinero conmigo hoy. Te dije que el dinero no lo es todo. Te falta salir más. No respondiste. ¿Dónde te estás quedando? Estoy en varios lugares ahora. Yo encontraré un lugar, tranquilo. Lo sé, no te preocupes. Mira, toma. Busca a Gary. El pastor Gary. Tendrá lugar para ti en su sótano. Está cerca de aquí. Lo sabía. Sabía que querrías meterme a esas sectas de Dios. ¡Ya te lo dije! ¡Dios no existe! Sí, lo sé. ¡No existe Dios! No existe Dios. No estoy forzando nada. Solo estoy diciéndote en dónde hay un lugar. Bien. Voy a revisarlo. El lugar. El lugar es todo lo que veré. Sí, no necesitas nada más esta noche. Así es. No necesito nada más. Por cierto, ¿podrías salir por atrás? Y vuelve mañana, cuando te dé hambre. Y podrías agradecer por la comida. Sí, gracias. Thank you. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river. Hey, to pray. ¿Buscas dónde quedarte? As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, let's go down, come on. ¿Nunca trabajas? Solo te espero. Aún no tengo dinero. ¿O lo olvidaste? No. Lamento no haberte agradecido anoche. ¿Qué? No me acuerdo. ¿No, no te acuerdas? Me gritaste por mis malos modales. ¿En serio? No me acuerdo de nada así. ¿No tienes hambre? Sí tengo hambre. Adelante. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the...
Sé que dijiste que lo perdiste todo, pero aún tienes modales. Gracias. Tienes mucho que agradecer, ¿sabes? Sí, ¿cómo qué? Primero, agradécele a Paul por tu taza de café. Le dije gracias. ¿Lo dice seguido? No tengo cosas por las que agradecer. Tienes que escribir. Toma. Esto ayudará. Demasiadas páginas. Solo quiero una línea. Anotaré la taza de café. Bueno, dos líneas. Taza de café y comida. ¿Eh? Bien. Discúlpame. ¿Cómo estás? Bueno, solo debes confiar, ¿sí? Cuídate. ¿Cuál es su historia? ¿La señora Stewart? La empresa para la que trabajó 20 años se redujo y eliminó su puesto. No hay Dios. ¿Que perdiera su puesto también fue culpa de Dios? ¿La despidieron por hacer un mal trabajo? Seguro que no. Probablemente pasó sin razón. ¿Y es algo bueno? Mira, ¿cómo sabemos? La despidieron hace 5 años. Muchas cosas han cambiado en 5 años. A su edad está muy mal. La mitad de los millonarios en este país empezaron su negocio después de cumplir 60. ¿Y si ese fuera el plan de Dios para ella? Por favor, no puede ser. ¿Crees que habría sido mejor ir por ahí sin esperanza y luego qué? ¿Tirarse y morir? No existe Dios. Y no hay esperanzas. Bueno, al final de la historia, ella hizo su propia empresa y fue millonaria. Dijiste fue. Tuvo que alejarse. Sobre eso recé con ella. No hay Dios. ¿Quieres algo más? No. Creo que acabé. Estoy bien. Antes de irte, ¿por qué no me cuentas sobre ti? ¿Por qué no crees que existe un Dios? No me lo contaste anoche. ¿Quieres saber sobre mí? Dijiste que leíste el periódico. También te dije que no creo en todo lo que leo. Me gustaría oír tu versión sobre por qué crees que te fue tan mal. Quiero un pie. ¿De qué? Nueces. Claro. Paul, tráele un pie de nueces. ¿Bien? Fui doble campeón. La última pelea me habría hecho toda la vida. Tenía una gran casa, muchos amigos, una novia, un carro veloz, tenía todo. Como dije, tenía todo eso y ahora no, ese es el final de la historia. Esa no es una historia y no me muestra que Dios tuvo algo que ver con ella. Mire, trabajé toda mi vida para llegar a donde estaba. Entrené por horas y horas todos los días. Viajé por todos lados y viví en bares. Tomé todas las peleas que pude y luego lo logré. Fui campeón del mundo 2 veces. Yo era alguien. ¿Y? ¡Y Dios se llevó todo! ¿Dios? ¡Sí, Dios! ¿Qué no es el que te da la vida o te la quita? ¿Que no controla todo? Nos dio la libertad. ¡Dejó morir a Héctor! ¡Dejó que me quitaran el título y todo lo que tenía! ¿Dios siguió golpeando a Héctor Conchola? No. Yo fui. Pero lo dejó morir. Y si no lo hubiera permitido, yo no habría perdido todo. ¿Todo? ¿Tú? No has mencionado a la familia de Héctor. ¿Qué te dije de la familia de Héctor? ¡Tiene mi premio! Ya ellos... sé, ya sé. Tienen tu dinero, tienen tu premio. Pero sigues vivo. Aún hay esperanza. Otra vez con la esperanza. ¡Yo no la tengo! ¡Solo espero ver a Héctor! ¡Eso es todo! Mira, tómalo.
Lee el primer capítulo. Con eso pagarás la comida. Y vuelve mañana en la noche. Y asegúrate de escribir todas las cosas que agradeces cuando termines de leer. ¿Qué cosas? Veamos. La comida primero y el pay. ¿Y no te quedarás de nuevo en la iglesia hoy? No lo sé. Tal vez. Pensé en caminar un poco. Bueno, si vas y estás acostado en una cama caliente bajo un techo, asegúrate de escribir que estás agradecido por eso, ¿ves? Tu lista está creciendo. ¡Y que estás con vida! My plans, they put me somewhere else. Somewhere I didn't really want to be. I cried for help into the night. I'm still alone in the morning light. It seems I'm always on my own. Looking around, I find no hope. The world seems so empty to me. Harder to believe. I look for you to find my way. Where are you? Where are you? I cry for you always in pain. Where are you? God, where are you? This place. I search around looking for grace. I lift my hand and no one's there. Please God, show me you really care. I look for you to find my way. Where are ¿Necesita que lo lleve o algo? ¿Este es el tipo de ciudad donde una bella dama puede recoger a un extraño? No eres un extraño. Sé exactamente quién eres. ¿Sabes quién soy? Sí. Eres Sonny Boone. Ah, ¿me reconoces así? ¿Cómo? Ah, por favor. No, digo, en serio, es que... ¿te refieres a la ropa? Sí. Por favor. No me digas que eres de los que piensan que la ropa sea el hombre. Tengo que comer. ¿Vas al restaurante? Porque puedo llevarte hasta ahí si quieres. Sí, vamos. Soy Cindy Gray. Soy Remo Boone. Todos me dicen Sonny, pero probablemente lo sepas. Sí, bueno, el cinturón. Vamos a cruzar la calle. Sí, pues, el señor no le promete despertar a nadie, ¿sabes? Debe ser este lugar. ¿Disculpa qué? Nada. ¿Y a qué te dedicas? Eres fan del boxeo solo. ¿Te gustan las revistas de chismes? Ninguna.
Es por mi exesposo. Era un admirador tuyo. Sí, te siguió desde que ganaste tu primer campeonato. Eso fue hace 10 años. Muchas cosas han cambiado. Sí, yo también. ¿Y qué pasa? ¿Tampoco te dejan entrar por el frente? No, conozco al gerente en turno. ¿Al aquí? Sí, ¿lo conoces? Sí, algo así. Bueno, nunca vine aquí por la salsa, si sabes a lo que me refiero. Vine por la comida. Disculpa, pero no sé a qué te refieres. Pues Malaki fue el único que evitó aprovecharse de mí hace 8 años. ¿Qué pasó hace 8 años? Pues mi mundo se derrumbó. Digo, literalmente. Todo lo que conocí en los primeros 30 años de mi vida desapareció. Sí, dímelo a mí. Sí, bueno... No, yo decía que... Tenía 19 años y me casé con quien pensé que era alguien maravilloso. El hombre que Dios había elegido para mí. Él era pastor y estaba empezando su ministerio. Otra historia de Dios. ¿No crees en las promesas de Dios? No puedo comer hasta que Malaki llegue, así que puedes continuar. Bueno, ¿cómo sabes que no está aquí? Digo, ¿solo porque no lo ves? Sí, creo en lo que me dicen mis ojos. Si estuviera aquí, su delantal no estaría ahí. No estaría ahí colgado, así que no está aquí. Es una noche linda. Puedes esperar afuera si quieres. Vamos. Todo me estaba saliendo bien. Y la iglesia estaba creciendo, se estaba convirtiendo en un pastor muy popular. Empezó a viajar mucho. Y cuando viajaba, me tocaba a mí supervisar la iglesia. Contrató a la mayoría del personal, pero yo era la que estaba a cargo cuando él no estaba. Básicamente me aseguraba de que la iglesia funcionara en su ausencia. Sí, suena bien. Bueno, seguimos creciendo. Pudimos construir un gran santuario completamente nuevo. Tenía una hermosa casa. 2 autos fabulosos. Oye, ¿estás bien? Sí, estaba... Estaba pensando que... Describiste mi vida completa. Así que tienes hijos. Pues no, digo, a excepción de eso, estaba comprometido. Íbamos a casarnos cuando... ¿Cuando...? No. Adelante, quiero oír tu historia. Como decía, tenía una vida idílica, ¿sabes? Era un cuento de hadas, en serio. Dios fue bueno. Si Dios fue tan bueno, ¿cuál es el punto de la historia? Sé que en cualquier momento vas a decirme que pasaron cosas malas y probarás mi punto. No, Dios fue bueno conmigo y no lo sabía. Dios fue bueno conmigo cuando no pensaba y... Dios fue bueno conmigo cuando lo odiaba. Así que admites que odias a Dios. No, ya no. Antes. Pero está bien, porque ya lo superé. Y cuando lo hice, él estaba ahí esperándome. ¿Qué? ¿No ves a Malaki, verdad? No, es que... Sí, como dije, teníamos todo. Teníamos casa, autos, trabajo, a los niños. Sí, es decir, lo teníamos todo. ¿Y qué pasó? ¿Mataron a tu esposo? No, fue peor. ¿Peor que ser asesinado? ¿Qué es peor que... morir? Llegó a casa una noche, después de una de sus misiones, con un montón de papeles legales con él. Básicamente me dijo que ya no quería estar casado conmigo y que debía irme. Tuve que dejar mi hogar esa misma noche. Y no vi a mis hijos por un mes, así que... Sí, fue peor. Creí que a la mujer siempre le iba mejor en los divorcios. Era un hombre muy poderoso para entonces, con amigos muy poderosos. Era como si hubiera planeado los 2 últimos años para esa misma noche. ¿Qué quieres decir? Todo lo que tenía. Y me refiero a todo. Estaba a nombre de la iglesia. La casa, los autos, las cuentas bancarias. Me dejaron literalmente en la calle. Y el salario que pensé que iba a recibir, también. Estaba atado a la iglesia. Estaba desesperada. No me digas que
Una mujer tan bella como tú terminó en la calle. Estuve muy cerca de vivir en la calle. ¿Sabes? Todos los amigos que creía tener, bueno, eran amigos en común. Y cuando nos divorciamos, no hubo más amigos. Básicamente no existía sin él. ¿Sabes? No tenía identidad propia. Cada una de las cosas en mi vida hasta ese momento giraban en torno a él. Déjame explicártelo así. Sé cómo le gustaban sus huevos porque yo se los preparaba. Pero no sabía cómo me gustaban a mí. Espera, ¿huevos? No entiendo, ¿a qué te refieres? Me crucé con el mismo restaurante la noche en que estaba más enojada con Dios. Digo, simplemente sabía que no existía. Y mal aquí me vio. Me invitó y me preguntó cómo quería los huevos. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que te convenció de que hay un Dios? No. Claro que no, no podría serlo. Pero lo que hizo fue mostrarme que todas las preguntas de por qué que quería responder no podían responderse. Al menos no por Dios. ¿Sabes? Había desperdiciado 2 años de mi vida durante el divorcio preguntándome por qué. Así que le pedí ayuda a Malaki. Le pedí a Malaki las respuestas y... ¿Sabes qué me dijo? Ninguna pista. Dijo, Cindy, solo toma tiempo. ¡Tiempo! Al menos tenía alguien más a quien odiar, además de a Dios, porque esa no era la respuesta que quería escuchar. Odiaba tanto a Malaki por eso. ¿Por qué seguiste viniendo? Porque él es el único que puso un techo en mi cabeza cuando literalmente no tenía lugar a donde ir. No. ¿Te quedaste en la iglesia como...? Sí. Por eso me paré a ver cómo estabas, para ver que estabas bien. ¿Y sabes qué? Malaki tenía razón. Todo lo que quería era tiempo. Desperdicié 2 años de mi vida preguntándome por qué. Y entonces, una mañana salió el sol. Sé que estuvo ahí todo el tiempo, pero yo no lo veía. Pero cuando lo hice, vi la luz y ahí estaba él. ¿Él? ¿Hablas de Dios? Sí. Y me di cuenta que estuvo conmigo siempre. Nunca se había marchado de mi lado. ¿Cómo dices eso? ¿Cómo puedes decir que estuvo contigo siempre cuando dejó que te pasaran cosas malas? La lluvia cae sobre el justo y el injusto. Ay, es un cliché bíblico. Aún no responde por qué dejó que me pasara todo eso a mí. Digo... a ti. Dios no dejó que todas esas cosas me pasaran. Dios no me hizo casarme con él. Dios no le dijo que renunciara a sus votos. Y Dios no dejó que erróneamente dejara que cada cosa que yo tenía fuera puesta a nombre de la iglesia. No. Fue bajo mi propia libertad. Por desgracia. Libre albedrío. ¿Y sabes qué fue lo que noté? Dios estuvo durante los tiempos buenos también. Y en los primeros años hubo muchos buenos momentos. Dios estuvo durante el nacimiento de mis 2 hermosos hijos. Y Dios ha estado definitivamente conmigo durante estos 8 años. Tengo a mis hijos conmigo siempre. Y tengo muchos amigos, verdaderos amigos. Y tengo la esperanza de una vida eterna, que es mejor que cualquier cosa que haya tenido o tenga ahora. Y eso, Sonny, es lo más importante. Dejé de culparle y comencé a agradecerle. Tengo una lista interminable de cosas por las que agradecer. Estoy agradecida por ti, Sonny Boone. Porque has confirmado una vez más que Dios sigue trabajando. Así que también te vendió sus libros. No, me dio este... Bueno, me dio el primero. Este es el tercer libro que me da y, como puedes ver, casi lo lleno. También te regaló uno. Sí, pues... Sí, bueno. Confía en mí. Úsalo. Y si no lo tienes contigo, apúntalo en una servilleta. Ya verás.
Puedes llenar las páginas del libro, pero nunca te vas a quedar sin cosas. No lo sé. Ser agradecida por todo lo que tengo es el mayor paso para alejarme de lo que no tenía. Tenía mucho. Y probablemente más que tú. Y ahora tengo nada más. Y pronto verás que todas las cosas que crees que perdiste no eran cosas que necesitabas realmente. Vamos. Vamos a comer algo. Seguro mal aquí, Indica. Ya comí con mi familia, no voy a entrar. ¿Qué? Yo solo quería llevarte. Cuídate. Espera un momento. ¿Cómo te gustan? Digo, los huevos. ¿Los huevos? Revueltos, claro. Parece conocer la historia de todos. ¿Cuál es su historia? ¿Billy? Fue un cliente por un tiempo. Ya no ha venido mucho. Creo que ha estado muy ocupado. ¿Paga él? ¿Te preocupas mucho por eso? ¿El dinero? Sí. Es lo que hace al mundo girar. Oye, espera un poco. ¿Te pagan aquí? Bueno, pero espera. Mi punto es que lo haces por el dinero, ¿no? Lo hace por el dinero, ¿no? Paul y yo tenemos lo necesario. Es suficiente. Suficiente es lo necesario. Pero mi punto es que ambos trabajan por el dinero. Y eso es lo que me han quitado. ¿No lo entiendes? ¿En serio? ¿Tú crees que es lo único que hay? ¿Crees que aquí donde estás ahora es el final de la historia? No veo otra salida. No puedo ir a ningún lado. No puedo. No puedo conseguir trabajo. Estoy maldito. No has respondido. ¿Este es el final de tu historia? Te lo diré diferente. ¿Crees que has pasado por algo los últimos 6 meses? ¿O es aquí donde vas a estar el resto de tus días en la Tierra? Yo... sé que pasó por algo, no significa que vaya a mejorar. Pero eso cambiará por el mero hecho de que estás pasando. Supongo. Pasar. Es una palabra poderosa. Yo sé que no crees que Él es real, pero escúchame. ¿Cuántas veces dice Dios que te dejará en un lugar? No lo sé. Y no me importa. Ninguna. Dios nunca dice que te dejará en una situación. Entonces, ¿cuántas veces dice Dios que te verá a ti pasar por un problema? Lo mismo. No lo sé. Y no me importa. Siempre. Dios siempre promete verte pasar un problema. Nunca te deja. A mí me dejó. Cuando eras niño, ¿alguna vez viste una grieta en la calle y viste hormigas haciendo un hormiguero? ¿Qué? Un hormiguero. De los que salen del suelo. Sí. Entonces pasas y las apartas con el pie. Sí, seguro que todos lo hacen. Si lo ves desde su perspectiva, podrías compararlo con un tornado o un huracán, lo que sería un desastre. Cientos de muertos, sin razón. Bien, ¿qué tiene que ver eso con...? Espera un poco, espera un poco. Luego vuelves más tarde ese día y miras uno más, otro hormiguero en el mismo lugar. Son hormigas, es lo que hacen. Lo admites. Solo porque todo su trabajo duro se hace a un lado, las hormigas, una de las criaturas más pequeñas de Dios, no se rinden. Como dije, es lo que hacen. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú puedes renunciar así? ¿Qué te hace pensar que es el final de la historia de Sonny Boone? ¿No tienes otros clientes a los que molestar?
Creo que tienes razón. Discúlpame. ¿Te importaría hablar con Billy un minuto? Podrías ayudarlo. ¿Te importaría hablar con Billy un minuto? Podrías ayudarlo. ¿Yo? Sí. Solo escucha. Es lo que algunos quieren. Alguien que escuche. ¿Billy? Él es Rimo. ¿Rimo? Él es Billy Crew. Encantado de conocerte. Siéntate, ¿puedes? Y Rimo, ¿en qué trabajas? Más o menos. Estoy desempleado ahora. Suenas como yo. Bueno, excepto por la ceguera. No eres ciego, ¿verdad? No, estoy bien. Digo... No, está bien. Sé qué quieres decir. Yo también estoy bien. ¿Sabes? Antes no lo estaba. No estaba bien. Si no fuera por la gracia de Dios, estaría en problemas. Pero no tienes tiempo para eso, ¿o sí? Tengo tiempo. ¿Me conoces? ¿Leíste de mí en periódicos o en internet? No lo hice. ¿Debería? Hasta hace 5 años tenía todo mi futuro hecho. Iba a ser una gran estrella de la NFL. Sería el número 1 en el draft de fútbol profesional. Iba a ganar el Heisman este año. Todos esos equipos hubieran peleado por mí. ¿En serio? Lo siento, no estaba ciego antes, si eso es lo que pensabas. Pero habría sido un buen truco, ¿verdad? Sí. Pero... ¿qué pasó después? No tuvo nada que ver con el fútbol, si lo preguntas. Jugué al fútbol americano desde los 8 y lo peor que me pasó fue un esguince de tobillo de niño. ¿Tuviste suerte? Suerte, no. A mí me dieron un don. Todos lo tenemos. ¿Entonces qué pasó? Fue una tontería. Salí con amigos después de entrenar y... tuvimos un accidente. Sí. Un ebrio que nos golpeó en una colina. Él salió caminando del accidente, pero... 2 de mis compañeros murieron y pues yo fui el afortunado. Dios me perdonó. Señor Boone, ¿está ahí todavía? Sí, aquí estoy. No puedo ver cómo... dices tener suerte. Bueno, aún sigo aquí. No lo entiendo. No entiendo cómo puedes darle crédito, en absoluto. Digo, si es tan grande y todopoderoso, ¿por qué dejaría que tus amigos murieran y tú fueras... ¿ciego? Sí. Me es muy difícil creer que este ser todopoderoso y amoroso que llaman Dios... dejaría que pasara, y además de eso, que el tipo que lo causó terminara impune. Como le dije, aún sigo aquí. Mire, me mostró que Dios no me había dejado. No quiero ser insensible, pero eso no es Dios. Y no es una bendición ser ciego. Y no puede ser tan poderoso, digo... ¡Espere! Mire, Dios no hizo que el tipo se emborrachara. Fue su libre albedrío, pero la verdad es que no sabemos las razones por las que Dios deja que eso pase. Quiero decir, si lo hace, es por el mundo en el que vivimos. Dios no planeó el pecado en el mundo, el hombre quiso. Y también es muy arrogante reducir a Dios a los pensamientos de un hombre. Lo hacemos cuando le preguntamos por qué. Pero tú no has hecho nada malo. Personalmente, quizás no. Pero vivo en este mundo. Estoy atado a eso. Mire, es como mi equipo, ¿no? Podría ser el mejor jugador que haya llevado un uniforme. Pero si los otros tipos en el campo son los peores, estaría atado.
Nada de lo que yo haga lo puede cambiar. Además, Dios no nos promete que tengamos una vida sin problemas. De hecho, en muchas ocasiones, Él nos dice que sufriremos. Nosotros pensamos que las dificultades son de otros. Igual no es justo, ¿sabes? Lamento si herí tus sentimientos, pero no veo dónde ha estado Dios en todo esto. ¿Bueno o malo? Ah, es bueno. Por supuesto. Mire, Él nos promete eso. No quisiera un mundo en donde no tuviera elección, ¿verdad? Claro que no. Mire, cuando Dios nos dio la capacidad de elegir, esas elecciones tienen consecuencias, buenas y malas. A veces los resultados que tenemos causan daños colaterales. ¿Daños colaterales? Sí. Yo no elegí que el conductor se emborrachara esa noche. Digo, elegí salir con mis amigos. Podría haberme quedado, pero no lo hice. Mis amigos podrían haberse quedado, pero no lo hicieron. Esas son elecciones. Tienen consecuencias. Y también daños. Pero la causa de todo eso, el borracho, digo, no tuvo consecuencias ni daños colaterales. Se fue caminando. ¿Ningún daño? Todavía está en prisión. Digo, tenía un muy buen trabajo y una buena familia, pero perdió todo eso. Aún recibo llamadas suyas casi todas las semanas diciéndome lo mucho que lamenta todo. E incluso cuando salga de esa prisión, seguirá sin ser libre. Porque él mismo entró en una prisión de por vida. ¿Lo ve? No quiero molestar, pero debe decir algo o me hará pensar que lo maté del aburrimiento en la silla. Perdóname, yo estaba escribiendo algo antes de olvidarlo. ¿Es para su libro? Rimo. Perdona, sí. Es para el libro. Ojalá y Malaki recibiera una paga por todos los libros que está dando. Seguro que sí. Ya debo irme. Fue un placer hablar con usted. También fue un placer. ¿Le ayudó? No lo sé. Tal vez yo... Me dio algunas cosas para pensar, pero... dudo seriamente que lo ayudará. Estoy seguro que sí. No entiendo por qué está tan feliz. Digo, su situación es casi como la mía. ¿Te quedarás ciego? Tú me entiendes. Él estaba arriba, en la cima, y lo perdió todo. Yo estaba ahí y lo perdí. Todo. Y no puedo ver qué ha hecho Dios en todo esto. ¿Billy sabía quién eras? ¿Te refieres a que era el campeón y todo lo que pasó? Sí. No, parece que no. Supongo que esas cosas no deben definir quién eres, más de lo que su ceguera define quién es él. ¿Pero qué hace ahora? Quiero decir, ¿qué le espera ahora? ¿Además de ganar más Grammys y premios de la Academia? No, ese tipo no. Dijo que estaba desempleado. Bueno, sí, por el momento. Está en una pausa, pero las cosas cambian. ¿Qué? Eso es lo que ha hecho desde el accidente. Mientras se recuperaba en el hospital, comenzó a escuchar música y empezó a escribir. En su primera vez, escribió la banda sonora de una película y ganó un Grammy. Es el mejor compositor. Claro. Tal vez debas leer más que la página de deportes y ver más que ESPN. ¿Qué es eso? Camisetas y pantalones. ¿Para ti? No puedo. Adiviné tu talla.
Sería más fácil si llevaras el libro contigo. Sabes que no puedo pagarte. Tal vez pueda ayudarte en el restaurante. No, no tienes que hacerlo. Pero mira, si pudiera ayudarte... ¿En qué capítulo vas del libro? ¿Capítulo 2? Lee el capítulo 3 de la autoindulgencia. ¿Con eso me pagarás? ¿Malaki? Sí. ¿Puedo volver mañana? Claro. Siempre estaré aquí. ¿Te importaría asegurarte de que la puerta cierre bien? A veces se atasca. Sí. Oh, lo siento, amigo. ¿Qué te pasa? No vas a entrar ahí, ¿verdad? Sí, me quedo ahí. Qué suertudo. Espera, ¿qué te pasa, amigo? Ese tipo de ahí es un imbécil. Es muy malo. ¿El pastor Gary? Sí. No, amigo, te confundes. Solo intentaba tener un poco de aire, ¿sí? No molestaba a nada ni a nadie. Ven aquí, siéntate. Siéntate conmigo. Está frío, vamos, siéntate. Hace frío. Ponte esto. No, todo bien, estoy bien. En serio, amigo, pruébatelo. Gracias. Así que... Estaba por ahí atrás, ocupándome de lo mío, tratando de dormir. Ni siquiera podías verme desde la calle. El pastor, ¿cómo se llamaba? Gary. ¿Gary? Gary. Salió, me despertó y me dijo, oye, ¿por qué no te mueves? ¿Te mueves? Sí, sí, algo así, sí. ¿Por qué no te mueves? Puede ser, tal vez. Pero no debía molestarme en primer lugar. Te ofreció un lugar donde dormir, eso es lo que hace. Es como todas esas cosas de Dios. Todo es mentira. Dime algo que no sepa, pero debo decirte que el pastor Gary es diferente, amigo. Es un tipo honesto. Me deja quedarme en una habitación y nunca me ha hablado. Me saluda un poco, no predica y yo agradezco conocerlo. Hola, Sonny. Hola, pastor. ¿Todo bien con tu amigo? ¿Te importa si... ¿cómo te llamas? Peter, o Pietro Piscatore. Pero puedes llamarme Peter. ¿Te importa si Peter duerme adentro hoy? Claro que no. ¿Ya lo ves? Bueno, bien, tal vez dijo que entrara. ¿Por qué estás durmiendo en la puerta? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hacías antes de... hoy? Bueno, yo era policía. 7 años en la fuerza. Decidieron... mandarme de incógnito para atrapar a unos narcos. Así que, para hacerlo, ya sabes, tenía que entrar, tenía que ser uno de ellos, ¿no? Y lo hice. Y terminan castigándome. ¿A qué te refieres? Todos esos tipos consumían además de traficar, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que hubiera sido si no lo hubiera hecho? En una noche intensa, todo se derrumbó. Esa noche, descubrí que uno de nuestros chicos en el departamento era su infiltrado. Él se entera de mí al mismo tiempo. Así que llega con la droga, listo para atraparme. Todos se enloquecen y termina muerto en el fuego cruzado. Odio decirlo, pero el malo murió, ¿sabes? Problema resuelto, ¿no? No, ahí empieza. Nadie en el departamento sabía que ese policía era corrupto. Así que me acusan junto con el resto de los delincuentes. Estás afuera. Estás afuera, no estás en prisión. Sí, me quitaron el cargo. Por fin. Incluso dejé el hábito. Pero terminó costándome todo. Todos los años en el trabajo, adiós, como si no hubieran pasado. Todos mis amigos, tanto dentro como fuera del departamento, se marcharon.
El poco dinero que tenía se fue a los abogados, así que terminé perdido, abandonado. Sigues aquí. Estás vivo. No te dejaste caer y sentiste pena por ti. Te levantaste, hiciste algo al respecto, hiciste lo que debías hacer. Los malos están en la cárcel y, ¿sabes? El malo está muerto. Digo, al menos tienes todo eso. Sí. Suena muy bien. Lástima que no siguieras tu propio consejo. ¿Disculpa? Eres Sonny Boone, ¿verdad? Antes lo era. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Me conoces, sabes mi historia, sabes lo que me pasó. Sí, sé que no eres bien visto, pero... Vamos, ese tonto no tenía que sacar la barbilla. ¿Qué se supone que hagas, ah? Se llamaba Héctor. Héctor Conchola. Me estaba dando una paliza. Perdón, no quise ofender. Igual no tenía que quitarte el título. Eso no lo discuto. Pero estoy aquí. Y tengo que aprovecharlo. ¿Entonces crees que Dios es la respuesta? Yo no he dicho eso. Él es quien causó todo esto, ¿no? ¿Y qué, vas a lidiar con eso? No, tengo que superarlo. Con él. Además, no sé si él causó esto. Seguramente fui yo. Estás bromeando, ¿no? Digo, vamos, estabas haciendo tu trabajo. Solo hacías lo que te entrenaron para hacer. Lo que te hicieron hacer. Igual que yo. Sé que esto no es lo que quieres oír. Puede que sea culpa del mundo en el que vivimos. Quiero que pienses en esto. Si Dios es real, no le gustan las cosas que hacemos aquí nosotros. ¿Cómo qué? ¿Recuerdas cuando rezábamos el Padre Nuestro en la escuela? Y luego, en algún momento, alguien se ofendió y ya no volvimos a rezar. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo, sí. Hemos sacado a Dios de las escuelas, de los hogares, también del gobierno. Somos tan políticamente correctos que nos preocupamos por nunca ofender a nadie. Pero solo pienso en que ofendemos a Dios. Digo, no nos ponemos a pensar si ofendemos a Dios. Puedo ver por qué no nos da sus bendiciones y protección y todo eso, cuando lo que pedimos es que nos dejen en paz. Me parece que sí crees que Él es real. Te lo explicaré así. Yo pienso en cómo solía desagradarme tanto a mi entrenador en el pasado, pero siempre estuvo ahí cuidándome. ¿A qué te refieres? Digo, me molestaba, me empujaba, me hacía golpear el saco por muchas horas y cuando todos los demás se habían ido, me hacía correr kilómetros y kilómetros hasta que terminaba muerto. Sí, pero él estaba probándote, ¿no es así? Te estaba preparando. Sí, lo sé. Ahora. Pero cuando me dolía todo el cuerpo, no, hombre, lo odiaba. Pero él... de alguna forma sabía que sería campeón algún día. Y si me hubiera dicho eso, y luego me pidiera que hiciera todo eso, yo lo habría amado. Y tal vez habría hecho el doble. Sí. Así tan solo me hubiera hecho saber dónde acabaría. Lo habría pensado diferente. ¿Qué pasa, amigo? Hola. Estaba
pensando a creer que no estarías. Ah, yo no tomo descansos. Al principio pensé que tal vez ya estabas adentro. No vi tu delantal allá atrás, así que me adelanté y entré. Linda camisa. Gracias. ¿Cómo va todo? Ya sabes, más o menos igual. Sigo sin hogar, sin amigos, invisible, ya sabes, básicamente arruinado. ¿Sí? ¿No? Puedo pagar por hoy si es a lo que te refieres. ¿Y cómo pasó eso? Claro que sabes. ¿No se vieron tú y el pastor Gary para arreglar todo esto? No sé de qué estás hablando. Digo, hablo con el pastor Gary, pero no sobre ti. Al menos no hoy. ¿En serio? Bueno, encontré esto bajo mi puerta en la tarde. $11. Esta noche yo pago. ¿Lo pusiste en tu libro? Ajá, lo hice. Justo aquí. En el capítulo después de dar, ahí. Ah. ¿Te equivocaste? ¿En qué? Lo que dijiste sobre cómo era todo. Veamos. No tenías techo. Veo que pusiste que estabas agradecido por un lugar para vivir. Así que ya está. Sin amigos. Uno. Dos. Tres. Casi cada página tiene un nuevo amigo por el que agradeces. Invisible. ¿Te das cuenta de lo visible que eres desde aquí? Podría haber gente desde aquel lado de la calle y todos te verían. ¿Y qué era lo último? Ah, sí. Dijiste que estabas... Arruinado. Hay un lugar en el libro donde diga que no lo estoy, lo reto. Aún no lees el último capítulo. Bueno, ¿y cómo va a ser que no esté... arruinado? Bueno, la historia de todo libro no se termina hasta el último capítulo. Dios tampoco ha terminado la tuya. Ay, otra vez con su Dios. Ay, puedes dejar de protestar. Tienes muchas cosas escritas en ese libro con tu propia letra que prueban su existencia. Tu admisión de que hay pecado prueba la realidad de un Dios que supera hasta lo malo. Lo agradezco. En verdad. No puede ver cómo él o alguien más puede hacer algo de esto útil. Oye, yo pago esta noche. Yo quiero... ¿De qué se ríe? Quisiera... ¿Quiere que prepare mi comida? No, pues Paul estaría sin trabajo. Pero... ¿qué tenía de malo esa cosa? Para empezar, no la cocinó. ¿No estaba hecho? No, ni siquiera el café. No estaba... No la terminó. Lo que me dices es que lo que Paul trajo será algo bueno cuando la termine. Usted es especial, ¿lo sabe? Es lo que hago. Aparentemente. De acuerdo. Sí. Si digo que existe Dios, ¿me promete que pasará algo milagroso? No, no lo puedo saber. ¿Y cómo hacemos que termine? Eso depende de ti. Pero mira los últimos días. Piensa en todas las cosas que han pasado y que has reconocido que ahora agradeces. Dios ha estado contigo todo el tiempo. Solo has estado huyendo de Él. Pero ahora te frenaste para verlo. Tendrá que haber unos grandes milagros para volver a donde estaba. ¿Encontrarás esa promesa en algún lado?
Pero dijiste que... Dije que Dios no ha terminado contigo. Todas las cosas que te han pasado solo fueron para llevarte a donde debes estar. Tienes a los clientes más callados de la historia. Bien. Está aquí. Me gustaría que hablaras con ella unos minutos. Yo, pagaré por mi comida hoy, así que la quiero caliente. Paul la traerá en un minuto. Y no va a tardar. Anda. Malaki queria que hablara contigo. Ah, Malaki. Sim, ele é um cara legal. Mas... Desculpa, não falo a sua língua. Ah, dijo que não habla tu idioma. Ah, bueno. Malaki queria que hablara con ella e como se supone que lo haré. Creo que yo le puedo ayudar. Claro que sí. Dile que Malaki quería que habláramos. Señora, o Malaki preguntó si você pode falar con el señor Boone. Sí, claro que sí. Pode sentar, por favor. Ella dice que sí. Lo tengo. Soy Rimo Boone. Señora, o nome dele é Rimo Boone. Pode me chamar de Maria. Eu sei quem você é. Eu te conheço. Dígale, señora María. También dijo que sabe quién es usted. Estaba disfrutando mi anonimato, un poco. Eli está feliz no, y... No, tienes que traducir eso. Solo dile que mucho gusto. Es un placer te conocer. Sí. Y, pregúntale cómo le puedo ayudar. El señor quiere saber cómo puede te ayudar. Él sabe quién yo soy. Quiere saber si sabe quién es. No, me temo que no. No, Eli no sabe. ¿Puedes averiguar lo que quiere de mí? Eli quiere saber lo que você quer. Yo quiero que él venga a conocer a mi familia y quiero mostrar una cosa. Le gustaría que conociera a su familia. Dice que tiene algo que mostrarle. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué lo haría? Você precisa. Es muy importante. Dice que es muy importante. Sí, muy importante, lo entendí. Sí. ¿Qué es esto? La dirección de su familia. Por favor, vaya mañana de mañana. Dice, ven mañana, en la mañana. No, yo no, no, no lo sé, está en Esto está en Orlando. Tengo que ir. ¿Es esto? Por favor. A las 8, digo... ¿8? Sí, todo bien. Claro. Às 8 tá bom. Aquí estamos. Esta es la dirección. Son $10. ¿Cuánto? Son 10. Tengo 11. Perfecto. Ah.
hide the truth within us all. Hola, la señora la pidió que... Estuvimos rezando porque viniera. Adelante. Señor Boone, soy Sofía Conchola, esposa de Héctor. Y él es nuestro hijo, Gregory. Señora Conchola. Gregory, yo lamento. Lamento mucho lo que pasó. Gregory, ¿podrías traernos limonada? Pienso en lo que pasó. Cada noche de los últimos 6 meses, ¿podría perdonarme? Todos nosotros, incluyendo a Héctor, somos cristianos. Sabemos que todas las cosas funcionan para nuestro bien y que Dios tiene el control. Hasta tiene el control de esta situación. Lo siento mucho. He querido poder cambiar de lugar con Héctor. Cada día desde que pasó. Señor Boone. Dígame, Sonny, por favor. Sí, seguro. Sonny, sus planes son más grandes y mejores de lo que imaginamos. Uno da el primer paso en la escalera, sin saber, pero creyendo que lo llevará a la cima. Estamos dando los pasos que Dios ha ordenado para llegar a la cima. Pero pueden perdonarme. Sonny, te perdonamos hace mucho tiempo. Sabemos que esto es el plan de Dios para el bien de nuestra familia. ¿Para el bien? Sí, porque somos cristianos. Sabemos que no significa que no habrá momentos difíciles. Significa que Jesús va a estar ahí para superarlos. Y así ha sido. Tenemos muchas cosas que agradecer. ¿Dijo agradecer? ¿Te has perdonado a ti mismo? Nadie realmente cambia hasta que deja de preocuparse por el ayer y empiece a pensar en el mañana. Si estamos anclados en el ayer, nunca podremos continuar. Nosotros avanzamos. Seguir. Es el último capítulo del libro. ¿En el libro? ¿El libro qué? Mi amigo me dio un libro y está alineado con casi todo lo que me ha pasado, pero aún no me dice por qué eso pasó y Dios tampoco me ha dado la respuesta. Eso es porque Dios se preocupa por nuestra eternidad. Para Dios es lo importante. Dios nunca responderá al por qué. Los humanos son la única especie que se llega a hacer esa pregunta. Si al castor se le cae la presa, él no se sienta en la orilla del arroyo y pregunta por qué. Simplemente empieza otra vez. Deberíamos hacerlo igual. ¿Por qué no lo extraña? Dígame. Lo extraño. Extraño a Héctor cada día. Pero me alegra que no esté sufriendo. Estoy feliz de que lo encontraré de nuevo, un día, en la eternidad prometida por Dios. ¿Sufrimiento? Nadie sabía lo de Héctor. ¿Qué? Una semana antes de la pelea, cuando entrenaba, empezó a sentirse mal. A todos nos pasa, pero, ¿sabes? Usualmente la adrenalina te levanta. Esto era algo más. Fue al médico de confianza para ver si le daba algún tipo de receta, algo para ayudarle en la pelea. Mamá, cuéntale todo. Lo haré, hijo. Sí. Todo. En el examen de rutina con el médico de confianza, descubrió unas noticias inquietantes en el análisis de sangre. ¿Qué tan inquietantes? El doctor vio que Héctor tenía niveles anormales de glóbulos blancos. Lo siento, no sé qué significa eso. Significa que tenía leucemia. Tanto su madre como su padre murieron de leucemia. Así que estábamos seguros. La leucemia es algo hereditario. Señor Boone. ¿Qué? Todavía no lo entiendo. ¿Por qué él? ¿Por qué siguió con la pelea? ¿Por qué no tuvo tratamiento? Rezamos mucho al respecto.
Sabía que si se enteraban que él tenía leucemia, la pelea se habría cancelado. Y con su historial familiar, quería que su familia, nosotros, viviéramos mejor. Así que no tenían dinero, yo pensé que lo tenían. Con la paga que iba a recibir de esa pelea con usted, nos habría salvado la vida. Eso bastaría para cuidar de su familia, aunque no pudiera. Bueno, yo lo entiendo, supongo. Sé que la comisión probablemente la habría parado si lo hubieran sabido, pero eso no me excusa por lo que hice. No conocía a Héctor muy bien. Realmente era una persona desinteresada. Ser boxeador era su trabajo. No era lo que él era. Lo único que se me ocurre es que supo que el tratamiento se llevaría todo el dinero que ganaría de esa pelea. No podría luchar nunca más y no ganaría más dinero. Aún estaba muy seguro del eventual resultado de su enfermedad. Porque sus dos padres murieron muy pronto. Sí. Entonces dice... ¿Dice que él se sacrificó? Digo, ¿cómo lo sabía? No lo sé. Solo había algo en esa arena esa noche que lo dejó en paz. Lo siento. No tenía idea. Lo siento. Mamá, enséñale. Sí. Lo siento, lo siento. Sí, el resto. Por favor, acompáñenos. Hay algo que quiero mostrarle. Cierra los ojos. Oh, bien, están colocando el cartel. Ay, ¿cómo voy a encontrarlo? No. Bien, ya puedes mirar. Héctor empezó a remodelar este gimnasio antes de la pelea e iba a usar parte del dinero para completar la obra. ¿Sabe que tenemos dinero extra de la pelea? Lo usamos para terminarlo. Honrará su memoria. Me alegra que tengas el dinero. Y me gustaría mucho si usted trabajara aquí. Y me entrenará. No lo olvides, mamá. Y entrenar a Gregory. ¿Usted qué piensa? Sí, sí, claro. Mi papá y yo creímos que María sería muy feliz. Haremos una rueda de prensa y diremos al mundo que lo hemos perdonado y que va a ayudar a nuestra familia así. Mamá, no te olvides de lo otro. Construimos un apartamento en el segundo piso. Y podría quedarse sin costo alguno. ¿Qué dice? Perfecto. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muy bien, chicos. Hasta mañana. ¿Cómo te ayudo, hijo? ¿Cerraron? Ah, está cerrado hasta la cena. Abierto de 6 a.m. a 2 p.m. No, no hacemos cenas. Desayuno y almuerzo. Desayuno y almuerzo, cada día, hasta las 2. De acuerdo, pero debo hablar con Malaki de algo maravilloso. ¿Quién? Malaki, su gerente de turno. Hijo, soy el señor Brown, Joe Brown. Y yo soy el dueño desde siempre, nunca abro de noche, así que no necesito un gerente. ¿Qué? No, espera, yo debo hablar con Malaki. Yo como aquí de noche. Ah, de noche. Tal vez hables de otro restaurante. Está en el centro, ya sabes, no muy lejos. Digo, si te vas por la calle... No, no, mira. Paul, tu chef. Hijo, yo cocino casi todo, yo y Josh. No hay un Paul aquí. Creo que se te cruzaron los cables o algo así. Que tengas muy buen día. Pensó que estaba abierto.
al salvar a una niña. Gratitud. Pase. Abierto. Ahora puedo decir, ve con Dios. Sí, pastor. Y yo sé lo que haré. Te ves distinto. Así es. Ojalá y disfrutes tu nuevo trabajo. Oh, Dios mío, es... casi lo olvido. Aún no anoto mi nuevo trabajo. Sí, eso es algo que debes agradecer en estos tiempos. Sí, señor, lo agradezco. Y estoy haciendo lo que debería hacer. Eres un buen hombre, Sonny Boone. Soy agradecido, pastor. Gracias por todo. Eternally grateful, thankful, 'cause you were so thoughtful and I was so prideful, stressful. ¿Quieres otro viaje? Justo a tiempo. Qué coincidencia. No existen coincidencias. Sí, yo creo que lo aprendí por mí. ¿A dónde vas? A Orlando. ¿Sí? Conseguí un trabajo. Estaba... me estaba esperando. Los milagros nunca cesan, ¿eh? So all can hear me say, eternally. Of me, it's all right. He's on my side and he knows my every need. He said, oh, you of little faith, see the sparrows in the sky, unencumbered by the cares of the world. FED even them, clothe the lilies in the field. How much more to me are you worth than these? I gave my son for you, it's alright. I'm by your side and I'll take good care of you. It's alright, I'm on your side and I know all that you go through. He said, when you're at your lowest of lows, I want you to know I think more of you than what you could yourself. My love is deeper than the oceans, wider than the valleys, higher than the mountain tops. I gave my son for you, it's alright. I'm by your side and I'll take good care of you. It's alright, I'm by your side and all that you go through. I said, you foamed then fought for my heart. Father, how great thou art. I know all that you are seems too good, but it's true.
You made me, then saved me. Love me unconditionally. Father of mine, how did you give your son for me? It's alright. He's by my side and here. Take good care.